Tras visitar las Calanques de Cassis y de Marsella en el capítulo anterior, nos acercamos a Toulon, abandonamos Francia y cogimos un ferry dirección a Menorca, con la idea de pasar unos días en la isla. Tras un par de días disfrutando de su costa, con sus aguas cristalinas y turquesas, nos decidimos a hacer una preciosa ruta por el norte de la isla. ¿Qué pasa, chavales? Estamos en Menorca, aquí tenemos a la pequeña que nos vamos de ruta otra vez y estamos exactamente en la bufera de Esgrau. Además, hoy he traído compañía de una persona muy especial. Bueno. Esta chiquitina que veis aquí pues estuvo conmigo en clase desde que era yo, vamos, jovenzuelo. Escuela de monjas. Y nada, es la putísima ama. O sea, ando de mochilera por Sudamérica, ha cruzado en velero el Atlántico, que os dejaré el vídeo para abajo, es una puta pasada. Y que yo esté haciendo esto ahora mismo es en parte gracias a ella. Tú, chiqui, oso hondo, tía. Igual lo salvamos, ¿no? Venga, sí. Oh. Bueno, me da pena porque también es el instinto, ¿no? Pero... Tú, sí, qué heavy, tío. ¡Ay! Venga, chiqui, venga, venga. Ay, no, por favor, porfa, perdóname. Listo, chiquitina, muy bien, campeona, muy bien. Guau, chaval, estamos salvaje, tenía los ojos... Bueno, pues acabáis de ver cómo casi se come aquí a un ratón, tío. Es que esto es la bestia, salvaje total. Insatisfecha ella con el show que nos acababa de ofrecer, volvió al ataque. Hoy es la primera vez que veo una playa y hoy es la primera vez que caga en una playa. Pues después de este breve inciso felino, hoy estamos haciendo una ruta en la albufera de Esgrau, tal y como os he dicho, y resulta que es el parque natural más importante de toda la isla de Menorca. Y por aquí pasa la GR-223 exactamente, que es el Camí de Escabals. Así que hoy vamos a hacer una de esas rutas, son 20, y vamos a hacer una de ellas que llega hasta el faro de Zabaric, y luego desharemos el camino para llegar otra vez a la puerta. A medida que cruzábamos la playa, las vistas al pueblo de Esgrau eran espectaculares. ¡Venga, campeona! Tras un buen rato caminando, llegamos a una preciosa playa en la que decidimos parar y tomarnos un breve descanso. Acabamos de llegar a esta preciosa playa. Zarba está ya un poquitín cansada, así que hemos hecho una mini parada. No hay de jugueteando. Es la hora de verla así. Así que nada, vamos a hacer una breve parada. Nos pegaremos un bañito, jugaremos un poco con la pequeñaja, le daremos de comer, que beba agua y luego ya seguimos con el camino. La zona norte de Menorca, al ser más salvaje, es mucho más tranquila y las playas están muchísimo más vacías que en el sur. Estar así de tranquilos con zarpas en la playa, en la zona sur, sería imposible. Tras un rato en la playa con zarpas, decidí irme al agua y aun con la presencia de Atma, esta fue su reacción. Zarpis, que no pasa nada, chiquitina. Sí, que no, a ningún lado, tía. Hasta la cuestión es hasta que entiende el porqué. Tras un breve baño, continuamos con la aventura.
le vamos a robar a Cito la cámara un momento para explicar qué son estas cosas que están en todo el Mediterráneo. Cualquiera que ha estado por el Mediterráneo las ha encontrado, y también todo este suelo que vemos, que es alga seca. Y es un alga que se llama posidonia, que es de lo más importante a nivel ecosistema mediterráneo, submarino, porque crea praderas que son enormes y son el mayor refugio para un montón de plantas y de animales, como más de 1000 especies de animales, peces y demás, y de muchas otras algas. También es muy importante, o sea, es curiosa la forma en la que salen todas estas hebras, y también es curioso decir que ha habido muchos estudios, bueno, recientemente realmente, que en los que se ha encontrado microplástico, el muy pequeñito que se enreda aquí, y lo bueno o interesante es que todas van a la orilla, entonces puede ser una manera tanto de medir como de extraer plástico. Estamos ya a unos 5 kilómetros del faro de Favaric, más o menos mitad de ruta. Ahora mismo tenemos enfrente nuestro uno de los puntos que utilizaban antiguamente... tenemos justo enfrente uno de los puntos que se utilizaban antiguamente para defender lo que era Menorca, y después la unión de todos esos puntos ha sido lo que ha dado un nombre a la GR223, que es el Camí de Cavalls. Tras un buen rato caminando, llegamos a la última playa previa al faro de Favaric. Tras disfrutar de esta magnífica playa, la cual sin duda nos pareció la más bonita de todo el recorrido, digna de paisajes de mismísima Australia, continuamos con el camino dirección a Favaric. Igual hay gente pensando, ¿y por qué en Menorca se ha juntado Fito con Atma si son casi del mismo pueblo? Pues bueno, la cosa es que estaba por Cataluña y porque estoy haciendo un viaje sabático, porque acabo de dejar el trabajo y estoy empezando un montón de proyectos nuevos, entonces la verdad que me viene genial estos días de desconexión y de estar con Fito, que es un gran amigo y le quiero un montón. Y es, en realidad es por zarpas, pero que él no lo sepa. A medida que avanzábamos, las energías de zarpas empezaron a bajar en picado. Hola, seguidores de Instagram. La Chippy Winnie. Mira las patitas cómo va. Yo así la llevaría hasta el fin del mundo. Yo encantada. La llevamos de mil maneras distintas, pero aún así no nos fue posible llegar hasta el faro de Favaric. Bueno, gente, estábamos de camino al faro de Favaric, que está justo aquí, o sea, ya no queda nada, que es una verdadera preciosidad. Pero Zarpillas ya está reventada y no sé por qué hoy la mochila pues no va a gusto. Y bueno, o sea, para mí verla ahí como maulla pidiendo déjame salir, pero es que luego sale y está buscando sitios donde quedarse a descansar. Entonces, pues en el día de hoy va a ser imposible llegar al faro Favaric. Vamos a parar aquí y Atma va a ir en busca de la furgo. Al final esto, claro, en anteriores aventurillas pues ha sido muy sencillo, pero está claro que al final esto va a tener trabajo. Y bueno, pues yo le voy a dar todo mi cariño a tope. Y aunque no sea fácil, pues ahí seguiremos. Y encontraremos la manera de que pues en esta mochila, en anteriores veces ha ido cómoda, pero hoy no sé por qué pues no va. Pues algo haremos y tratar de encontrar una solución y que vaya cómoda de verdad y que disfrute de verdad de lo que sean las rutas. Así que bueno, simplemente eso, que todos los días no van a ser perfectos, pero ha sido un día genial, nos lo hemos pasado de puta madre en la playa, la compañía de Atma ha sido increíble, así que nada, chavales, espero que hayáis disfrutado del vídeo de corazón y que seguimos con la ruta a topísimo, ¿vale? ¡Nada, chavales! Como Zarpas no paraba de maullar, decidí que era una maravillosa idea cogerla y entrar al agua.
El resultado fue que, al de 5 metros de entrar al agua, Zarpas, asustada, se lanzó al agua. Lo bueno es que descubrimos que sabe nadar. La verdad que no le hizo mucha gracia y para que se le pasase el berrinche nos pusimos a jugar con ella. La pobre de Adma sufrió las consecuencias. Ha quedado grabado. Todo no iba a ser bonito. El enganche que me ha quedado.